documento por aquí. No, no hay nada aquí. Bueno. No me acuerdo que aquí teníamos que haber entrado. A ver. Hay 15 civiles en el edificio. Los civiles, sigue informándonos. Control, avistamos un avance de Rivers. Recibido, creo que se me olvidó. Los Rivers avanzan desde el norte, se aproximan al hospital. Aquí Control, pidiendo refuerzos para el hospital. Están atacando el sector 4. Recibido, Control, KR-18 avanzando. Petición denegada, Control. Centauro 09, defendiendo el obstáculo bajo fuego. No hay nada. ¡Puta mierda! ¡No puedo fijar el objetivo! ¡Me dieron! ¡Ah! 1-8, tenemos arriba de la mira. Lo que me gustaba es que todos estos chicos agarraron las armas en el instante, ¿no? Están esperando dejar por mi vida. ¡Muérete a su armas! Bien. ¡Manos! Uy, qué ya tiene la boca. Headshot. Qué hermoso. No hay nada por aquí. Acá, no hay granadas. Las tengo. A menos yo soy un poquito más fluido aquí que en el disco. Con tu permiso. Más costoso, me parece. Estoy un poquito un poco tiesito, pero sí se puede mover. Ya está la bota. La gran potencia de la pistola tiene la desventaja de que su retroceso es muy fuerte y de que tarda más en recargarse. Las de carros activas permiten recargarla y disparar más rápido. Utiliza el zoom mientras apunta con R-Stick. Es lo que me gustaba también de esta Voltok, es mucho más rápida. ¡Atrasuelos! ¡Qué bonito! ¡Maldición, son fuertes! Mira, vamos a estar una chinga. Bloqueo principal arrasado. Repito, bloqueo principal arrasado. Parece que hay larvas en las calles que rodean el hospital. Petra, prepárense. A ver. Historial de Centro Médico Jacinto. Jonathan Harper. Me suena ese nombre. Nombre del paciente Jonathan Harper. Profesión Sargento Eco 9. Ejército de la CGO. Edad 29 años. Estatura 1.9 metros. Peso 91 kilogramos. Veterano del ejército 9 años. El paciente se queja de ataques de vértigo. Tos persistente e insomnio. Estacionado de la región de Tinga durante 2 meses tras la ofensiva de la masa ligera. Estuvo asignado a la vigilancia del perímetro de Jacinto en los últimos 4 meses. Los síntomas comenzaron a aparecer hace aproximadamente un mes. La revisión física y la evaluación del diagnóstico no detectaron dolencias crónicas ni ningún indicio de infección bacteriana. Se le ha recetado antihistamínicos de bajo espectro. El paciente fue dado de alta y autorizado para continuar el servicio. Se prevé una recuperación total sin efectos colaterales. Doctora Vivian Merriweather, no sé cómo lo quieran decir. Chingues, bueno, disculpen si me tardo un poquito en entrar a la acción, solo que quiero saber cada detalle y recordar, porque yo nunca le tomé tanta atención, pero como les digo y reitero, vamos a tener tanto que ver todo este pedo en Guild Wars 5 que necesito, pues, estar preparado, ¿no? Es que, como les digo, va a tener muchas referencias en el Gears 5 con Gears 2, ya que ahí vamos a ir a Nueva Esperanza, donde hay varias cosas que me quedaron en duda. Hay cositas por ahí. ¡Cúbranse! ¡Estás aquí! Este ya no es
Ya mamá nos pegó el pinche susto. Ok, no hay nada por acá. De veras, igual aquí también existen las Coctax. A ver si podemos recolectar todos. Puede que haya un conocido aquí. A ver. No hay nada por acá. Perfecto, pues vamos a continuar. Hasta Volto y la Hammerus. No, estas armas estaban bien chingonas en mis guardas. No me falta traer la escopeta. La escopeta también era otra cosa, ¿verdad? A ver. Aquí control. Los locos están afuera del hospital tomando posiciones. Solicitamos refuerzos. Recibido control. Estamos en eso. Aquí Centauro 2-3, tomando posición fuera del hospital. Justamente lo que iba a decir. Podemos hacer headshots. A ver si no hay nada por aquí. Ni nada, nada. Medio que sí me aprendí un poco con el movimiento de los controles. Misiones. ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Este River no va a ningún lado! Pues no, no hay nada acá. Es que de verdad ya no recuerdo dónde están todos los documentos y cócteles, ¿eh? Ya tiene muchos años también que no juego el Gears 2. La campaña, pues más. O sea, sí jugaba hace unos cuantos 3 años, no más recuerdo. Pero no más recuerdo. Pero la campaña sí ya tiene. ¡Armas! ¡Ahí arriba! Verga. ¡Flanquéenlos! No, ya están atrás. ¡Asómate! Bien, una vez a robar. Escudo humano. Bueno, ya hice la primera. O sea, creo que acá había un documento, si no mal recuerdo. Pero no sé el documento. Hagámoslo. Por aquí no. Ya por acá. Voy a acelerar, ¡Qué detalle! Perfecto. No, pues creo que no. No perdemos de nada, güey. Ok.
quería saltar. Ahí voy. Pinche costumbre, chihuahua. Ok. Voy a quedarle. Bueno. Ok, vamos a continuar. Oh, aquí creo que sí me acuerdo. Aquí sí hay un documento. Aquí está el documento. ¿Qué es? ¿Proclamación? ¿Qué es esto? Un logro, coleccionista. Dice, bando de la CGO, aviso de toque de queda. Como consecuencia de las recientes infiltraciones de los locos en Jacinto, hasta nuevo aviso, los soldados de la CGO impondrán un toque de queda obligatorio por las noches. Llamamos a todos los ciudadanos de Jacinto a no salir de sus viviendas en la medida de lo posible. Y les ordenamos no salir a las calles al atardecer, al caer la noche. Los soldados de la CGO tienen órdenes de disparar sin previo aviso, teniendo en cuenta que por la oscuridad no es posible distinguir a los locus de los seres humanos. Todo ciudadano que infrinja este toque de queda se expone a un arresto, encarcelamiento y o posibles lesiones. Se ruega la colaboración de todos para que Jacinto sea un lugar más seguro para todos nosotros. Wow, tampoco me lo sabía. A la madre, sí estaba muy cabrón. Como ya pueden ver, los locos ya avanzaban aquí cerca de Jacinto. Pero aquí el misterio que todos se van a estar preguntando, ¿por qué se acercaban tanto acá a Jacinto? Como ya había dicho Marcus, posiblemente haya sido de que están desesperados por lo que haya sido el daño que hizo con la masa ligera de Gears of War 1. Pero no saben que son por los daños. ¡Ah, mierda! Se volvió a ir la luz. Ok, aquí ya podemos pegar la puerta. Creo que nos podemos pegar dos. Verga, dron. ¡Granada! No puedo levantarlo. Aquí lo ejecuto. Me gusta tener que comenzar los locos con esta luz. Estás enfermo, Tai. Bien, ya regresó la luz. También no había nada más. Bien. Voltó. No hay nada por aquí. ¿Ni unos cocktails? Nada. No, pues nada. Okay. Bueno, sigo diciendo, chicos, si les aburre ver mi campaña a mi estilo, ahorita estamos checando lo de los comentarios, pueden adelantarle en Apex. Más si es que les digo, es que también es una forma de, como les digo, mantenernos al tanto de lo que sigue en el Gear 5. Y pues bueno, esto lo amerita. ¿Qué demonios haces aquí, novato? La zona que vigilaba se volvió peligrosa. Estos Gears me obligaron a luchar, señor. ¿Y por qué no estás afuera luchando? La recarga, señor. Todavía no domino ese truco. Pues aprende ya. Salgamos de aquí, Delta. ¡Qué suelo! ¡Muere, humano! ¡Cúbranse! Tenemos que cavar antes de que podamos ir ahí abajo. Mira, aquí están los primeros contacts. Otro para el diario. Identificación de la CGO es CSID número 085177 MJ3 no sé qué vergas. Dice, al fin conseguí mi propio Raven, tío, alucino.
KR59. También el número me gusta, es un número de la suerte. 5 como un punto, 9 como las vidas del gato. Siempre les dije que quería volar. Estaba harto de la mierda de la infantería. Allí abajo te vuelves loco. Huele a rayos, nunca puedes ducharte. Aquí en el cielo voy a subir a lo más alto, tío. Nadie vuela como yo. Incluso el sargento lo ha dicho. Y viene combatiendo desde bien, desde siempre. Me ha dicho que me pele los ojos buscando Némesis. Será mejor que los locos empiecen a rezar sus oraciones, porque ahora hay un demonio en el cielo esperando abatirse sobre ellos. Soldado raso Dylan Murphy. Ay. Quiero marcar y... ¡Carga el arma! ¡Novato! ¡Vienes con nosotros! ¡En marcha! ¡Sí, señor sargento! Aquí encontramos solicitando más refuerzos para el sector 4. ¡Por qué no! ¿Dónde vas? Eso no se ve bien. ¿Verme por acá atrás? ¿Dónde inspeccionada? No, pues no hay nada. Vámonos. Hay que avanzar muy rápido. ¡Maldita sea! ¡Ese era un buen coche! ¡Vayamos a esa tienda, Delta! ¡Podemos alcanzarlos desde ahí! ¡Detrás del coche! ¡Miren nomás! ¿Tienes una granadita? ¡Vuelve a tu agujero! Si no encontramos todos, pues ni modo. A los locos. ¡Huir no sirve de nada! ¡Les voy a disparar en el culo! ¿Estás de mal humor? Claro que sí. Extraño a mi familia. Mataré a todos esos cabrones. Buen trabajo, Delta. Y Novato, Carmine, lo hiciste bien. Gracias, Sargento Phoenix. Control, aquí Delta. Amenaza enemiga eliminada. Cambio. Recibido, Delta.
¿Todo bien de su lado? Sí, estuvo cerca, pero logré salir a tiempo. ¿Qué descubriste? Yo... Dímelo, Anya, no me mientas. La desconocida que mencioné encaja con la descripción, pero... Bueno, parece que la liberaron hace unos días. No tenemos más información desde entonces. Tiene que haber más información. O algo, ¿cierto? Lo siento, Dom. No hay más. Lo siento. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡La perdí otra vez! ¡Ah! ¡Maldita sea! Recibido, Anya. Delta fuera. Dom, ¿estás bien? Yo... Los alcanzaré en un momento, Marcus. ¿Está bien? Sí. No te preocupes. Muchachos, vámonos. Otra vez no. Desde que tenemos memoria, la guerra es lo único que conocemos. En el pasado, luchamos por la emulsión, luchamos por el país, luchamos por la libertad. Pero todo cambió después del día E. Durante 15 años, hemos luchado por nuestra supervivencia contra monstruos inhumanos y genocidas. Pero no podemos continuar con esta lucha. La humanidad se extinguirá a menos que terminemos esta guerra ahora. ¿Por qué Landown, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar, y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa. Escuché que ahí hay una montaña de lava, sargento. No una, cerca de 10 montañas. Esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara a la Horda Locos, pero sobrevivieron. Y han regresado más fuertes que nunca. Han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras. Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza en estos oscuros días, está en peligro. Pronto no tendremos nada más que defender. Y eso significa que tenemos una sola opción. Atacar. Lo que ahora les pido no es fácil, pero es necesario. Si queremos sobrevivir, si queremos vivir lo suficiente para ver el cambio de las estaciones, a nuestros hijos crecer y disfrutar de unos tiempos de paz que jamás hemos conocido, tenemos que llevar la lucha a los locos. Iremos ahí donde viven y crecen y los destruiremos. O llevaremos la batalla al corazón del enemigo. Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad. Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie. Compañeros Gears, vayan allá y recuperen la esperanza de la humanidad. Bienvenido al corazón del infierno, sargento Phoenix. ¿Está listo para irse? Ya sabes. Bien, vamos a llenar de agujeros a esas larvas.
Y esta es mi bonita perforadora, Betty. ¿Eres un recluta? No me quedó más remedio una vez que nos rescataron. Mi familia tiene comida, pero papá fue reclutado. La vida es una puta mierda. Bueno. Aquí lo dejamos por el momento de hoy, chicos. Espero que les haya gustado el video el día de hoy. Un poquito largo, voy a tratar de recortar unos cuantos metrajes aquí para que no se nos haga tan largo el video. Bueno, ya saben, chicos, pueden dejarme su like, comentarme qué tal les pareció este Gears of War 2 en cuestión de campaña. Respóndame cuál fue su bonita experiencia en este juego. Igual también compartirlo a demás amigos para que recuerden, ya que vamos a estar viendo tantas referencias para Gears of War 5. Ya nos estamos preparando y ahora sí vamos a ir ponerme al corriente y subirles diariamente un capítulo, si no es que dos, para que estemos al corriente y pues así prepararnos para lo que se viene el próximo Year 5. Bueno, chicos, me despido, no sin antes decirles que si eres nuevo en el canal, suscribirte porque si vienen más cosas de Gears of War, obviamente si vienen los streams de la próxima beta, ya que jugamos anteriormente la otra semana pasada de la prueba técnica, se viene otra semana más de prueba beta de Gears 5. Y también si ya estás suscrito, pues activa la campanita para que estés atento de mis videos cada vez que suba un gameplay de Gears y seas de los primeros en ver. Bueno, no me queda más que agregar que yo soy Rockstar y nos vemos en live. Bye.